Our nation is overcome with shock, horror, and sorrow. This weekend, more than 80 people were killed or wounded in two evil attacks. Siempre un temor a donde quiera que uno va, ya sea a Walmart, al mercado, a una escuela. Donde quiera, ahorita donde quiera, y da miedo, la verdad que sí. El acusado de matar a 22 personas en un Walmart del Paso, Texas, el pasado sábado, dijo a las autoridades que su objetivo eran los mexicanos y confesó haber perpetrado la masacre cuando se entregó a las autoridades. Agentes de la policía respondieron a la escena sitiando un carro que estaba detenido en una intersección cercana a la tienda, escribió un detective de la policía del Paso en la declaración jurada de la orden de arresto. Fue allí cuando los policías vieron a un hombre, identificado como Patrick Crucius, de 21 años, salir del auto con las manos arriba. Crucius les dijo, «Soy el atacante», según escribió el detective Adrián García, un día después de ocurrido el tiroteo. Crucius está acusado de homicidio capital. Las autoridades creen que está detrás del manifiesto, publicado en Internet justo antes de haber perpetrado el ataque. Tras las masacres en El Paso y Dayton, el presidente Donald Trump se sigue mostrando partidario de las armas, pero considera tomar alguna acción para controlar las ventas. El mandatario dijo este viernes que está conversando con la poderosa Asociación Nacional del Rifle para asegurarse de que las muy fuertes posiciones de esa organización sobre la segunda enmienda constitucional se escuchen y respeten durante las próximas discusiones sobre aumentar el control de armas. La segunda enmienda garantiza el derecho de todos los ciudadanos estadounidenses a poseer y portar armas, entre ellas las de fuego. El presidente dijo en su cuenta en Twitter que es partidario del derecho a portar armas, pero que es necesario unirse y encontrar la manera de responder a las masacres en Estados Unidos. Este fin de semana, un total de 31 personas murieron en dos tiroteos en El Paso, Texas, y en Dayton, Ohio. Trump dijo que los líderes en las dos cámaras del Congreso mantienen discusiones serias sobre la averiguación de antecedentes en la compra de armas. También reiteró que no se debe permitir que gente mentalmente enferma o trastornada tenga acceso a las armas y que se pueden aplicar soluciones con base en el sentido común.